auto preparada para cambiar el aceite y vamos a ver qué es lo que nos va a hacer falta para el aceite. Mira, aquí tenemos la herramienta esta que va a ser para quitar el filtro. Ahí la tenemos. Bueno, ahora os voy a decir dónde van las cosas ubicadas. Nos va a hacer falta un embudo. Nos va a hacer falta un cacharro para echar el aceite viejo. Yo tengo esta garrafa, que lo que hago es que lleno el aceite viejo y cuando la tengo más o menos llena, la llevo al punto limpio. Por favor, no tirar el aceite en sitios que, como por ejemplo alcantarilla, en el campo, no hagáis eso. Llevarlo siempre a un punto limpio, que siempre hay contenedores para este tipo de aceite. Ahí tenemos el escape que le vamos a poner. Ahora lo voy a enseñar. Y este es el aceite que voy a utilizar. Yo siempre he utilizado el Motul, creo recordar que es el 2100. Creo recordar, ¿eh? Que es el que tiene la moto puesta ahora mismo. Pero mi mecánico de confianza pues, me ha recomendado este aceite, que dice que va muy bien. Y además es conocido. Y nada, y el filtro vamos a utilizar un Iflofiltro que, bueno, no es el primero que pongo y también va muy bien, da muy buenos resultados. En definitiva, bueno, vamos a ver dónde. Bueno, lo primero que os voy a decir es que el carenado, si lo quitamos, nos va a resultar más fácil solamente para quitar el filtro que viene aquí. Ahí está el filtro del aceite. Entonces, claro, si quitamos el carenado, nos va a resultar más fácil porque podemos maniobrar con él desde aquí al lado. Pero bueno, yo no quiero quitar carenado y otras veces pues, lo he hecho sin quitarlo, vamos. El tapón del aceite, mira. Ahí tenemos la moto, ¿no? Entonces, el tapón del aceite lo tenemos aquí abajo, más bien por el otro lado. Por el otro lado... ¿Sí o no? No, mentira. Mentira, lo tenemos aquí en este lado, ¿vale? Entonces lo que quiero enseñaros es, en principio, dónde está el tapón del aceite. Bueno. Aquí lo podemos ver, ¿vale? Espérate, ¿qué tal los tubos estos aquí? ¿Dónde está? Ahí. Este es el tapón. Este es el tapón del aceite. Entonces, para desaguar el aceite no hace falta quitar el carenado. ¿Eh? Bueno, ya lo tengo todo preparado para desenroscar el tapón del aceite, que vamos a utilizar la llave número 12. Y ahí tenemos el cacharro, que en el momento que aflojemos el tapón lo ponemos corriendo. El aceite... Bueno, esa garrafa de 5 litros, o sea que más de 4 litros no lleva esta moto. Lo que sí os quiero decir que cualquier moto, ya sea Honda, o sea Yamaha, o sea cualquier marca, el procedimiento es el mismo. Quitar el tapón del aceite, desaguarlo, quitarle el filtro, ponerle el nuevo, ponerle su tapón otra vez con la arandela y nada, rellenar el aceite, que ahora os diré dónde está el nivel. Vamos primero a aflojar el tapón. Ya está flojo, ya nada más que con la mano debe de salir. Entonces aquí pendiente del cacharrito para que no derramemos. ¿Veis que ya lo he aflojado? Entonces vamos a aflojarlo y ahora nos caerá el aceite de sopetón. Vamos a ubicar más el cacharrito. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos el aceite desaguando. Entonces esto ya es cuestión de dejarlo aquí que escurra bien. Veis que de momento ya casi se ha llenado la garrafa, ya está escurriendo.
¿Veis ahí que está escurriendo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha escurrido tan rápido? Porque la moto está todavía caliente. Acabo de venir de pasar el ETV, que ahora os voy a explicar lo que me han dicho el ETV. ¿Y qué pasa? Que cuando el motor está caliente, pues el aceite es más, es menos denso, entonces se vacía mejor. Mientras escurre bien el aceite y mientras se enfría el escape, vamos a aprovechar y vamos a cambiar el tubo que. Bueno, el escape lo podemos cambiar perfectamente porque no quema. El escape ya no quema. Pero los colectores sí pueden estar calentitos. Así que mientras escurre bien el aceite, que a mí me gusta que esté bien escurrido, vamos a cambiar el escape. Un detalle que se me ha escapado por harto ha sido que, mira, el aceite se recarga por aquí, ¿no? Pues mientras estamos corriendo el aceite, lo suyo es que este tapón esté más o menos abierto. Bueno, más o menos abierto no, abierto. ¿Para qué? Para que el aceite entre al aire que tenga que entrar y salga con mayor facilidad. Bueno, mientras está escurriendo el aceite, os he dicho que voy a cambiar mientras el tubo de escape. Para cambiar tubo de escape no hace falta quitar carenado. A ver, los tornillos salen bien, pero resulta que tenemos ahí la sonda landa, que ahí se va a ver. Esto es la sonda landa. Entonces, son unos cables, una serie de cables que hay que retorcerlos un poco. Y la sonda landa es un poco delicada a la hora de desenroscarla porque los cables lo conveniente sería no partirlo, porque si no, pues la hemos cagado. Entonces voy a quitar varios tornillos del carenado de aquí, de ahí, para sacarlo un poquito, que no es que vaya a quitar carenado, solamente lo voy a despegar un poquito para poder maniobrar con la sonda landa. Bien, aquí tenemos un tornillo que con el destello del UST no se ve apenas. Pero mira, aquí tenemos el tornillo. Quitamos este tornillo. Bueno, tampoco quiero enrollarme mucho con el vídeo. En realidad, el cambio de aceite lo podemos hacer perfectamente en 20 minutos. Eso no tiene historia ninguna. Eso es vaciar el cárter, cambiar el filtro y rellenar. Lo que pasa que yo, pues mientras, pues como a mí me gusta que escurra bien, pues aprovecho para cambiar el escape. Porque le he pasado la ITV con el escape de casa. Y una vez que la ha pasado, pues a mí me gusta que tenga el otro escape. Que os quería comentar una cosilla acerca de los escapes. Mucha gente piensa que cambiándole el escape la moto va a tener más caballo. Y eso no es cierto, porque la moto con el escape de casa lo que hace es que, como tiene más retención, la moto pues tiene más empuje, tiene más salida y menos larga, menos a la larga. Entonces, cuando le ponemos el escape, el otro, que queremos nosotros que haga ruido. Pues resulta de que pierde un poquito de salida, pero gana más larga. Pero eso no quiere decir que la moto tenga más caballos, sino que nos lo dan en una proporción diferente. La moto, cuando le cambiamos un escape, si queremos que tenga más caballaje, habría que, entre comillas, trucarla. Trucarla bien cambiándole la centralita, cambiándole el kit de arrastre, o sea, varias cosas, pero que no nos creamos que solamente cambiándole el escape, la moto va a tener más caballos. Bueno, ya he conseguido retirar carena un poquito. Aquí tenemos la sonda landa. Aquí la tenemos. Entonces vamos a aflojarla. Vamos a ver si he acertado con la llave. Una más chiquitita. Vamos a aflojarla. Esto está apretado como un cuerno, a ver. La sonda landa. ¡Uy! Está bien apretada. Pero bueno, ya está floja, ya ha aflojado. Entonces,
Esto podía venir preparado con una tuerca loca, pero no. Entonces lo que hace el cable es que se retuerce el cable. Mira, por si no habéis visto nunca una sonda Landa, mirad en lo que consiste. ¿Veis? La sonda Landa. Ya. Pues vamos a aprovechar y vamos a quitar entonces ya estos tornillos, por lo menos aflojarlos. Los tornillos estos, curiosamente, son de la misma medida que el del cambio del aceite. Una llave de tubo 12. Entonces los aflojamos. Creo que ya están flojos. Correcto. Ahora este. También está flojo. Correcto. Que el escape lo tenemos ya casi averiguado. Ahora ya vamos a quitar los tornillos estos de aquí atrás. Lo suyo con otra llave aquí, pero yo voy a intentar. Esto sale bien. Esto sale bien. Entonces, tenemos ya el escape prácticamente fuera. El escape prácticamente fuera. Como os he dicho antes, este es el escape que vamos a poner. Viene en dos partes. Viene en el tubo este. Aquí va la sonda Landa. La goma para la pata de caballete. Y por el otro lado, pues, el puro. El puro viene por otro lado y tenemos aquí el de biquile, que se lo podemos quitar bien queramos que haga más ruido o menos. No es aconsejable porque nos multan, ¿eh?, que haga tanto ruido. Este escape estaría homologado, o sea, yo podría pasar la ITV con él si tuviese el catalizador, pero como lo pedí sin el catalizador, pues no está homologado. Así que nada, se lo cambio. Y el muelle para sujetar puro con esto. Bueno, en primer lugar vamos a poner el tubo este. La sonda Landa la vamos a dejar ahora para lo último. Este tornillo que está apretado. Pues hay que aflojarlo. No sé por qué está apretado. Pues mira, es más grande este tornillo. Este será de 13. De 13. Pero mira, está flojo porque lo estoy desenroscando con la mano, así que venga, vamos a ponerlo. Muy bien. Esto marcha correctamente. Entra un dedo al guante. Lo voy a dejar de momento un poquito flojo porque quiero que me coincida el taco de atrás con la pata de caballete. Luego la sonda Landa, como ya hemos dicho, la vamos a poner luego. Bien, ahora vamos a poner puro. El puro. Que esto iba. ¿Cómo iba esto? Vamos a poner así. Así. Vamos a poner el puro. Bien, ya lo tenemos presentado.
Bueno, aquí tenemos el escape presentado solamente porque no he apretado ningún tornillo ni he puesto la sonda lambda. Ahora me hace falta echar la pata de caballete, pero resulta que lo tengo todavía goteando esto de aceite. Que cae nada, una gotita, pero lo que vamos a hacer es que le vamos a poner ya el tornillo porque ya no va a escurrir mucho más. ¿Veis que cae una gotita? ¿Veis? Así que le vamos a poner ya el tornillo para poder quitarle a la moto la pata de caballete. Luego tenemos que ponerlo otra vez en caballete porque para echarle el aceite hay que poner la moto a nivel. Otra cosa que quería comentaros es que en el tornillo del cárter le vamos a quitar la arandela vieja y le vamos a poner una nueva. ¿Vale? Esta, sin embargo, es más ancha de lo normal, así que le voy a poner una de aluminio, que entra más, ¿veis? Más justo. Ya, pues vamos a ponerle el tornillo. Bueno, y ya apretarlo. No os volváis locos apretando esto, que esto es de aluminio, todo, y podemos trasroscar la tuerca. Así que esto con talento. Apretadito, pero no tampoco una fuerza descomunal. ¿Veis? Por eso quería quitar la pata de caballete, porque tenemos aquí, a ver si lo vemos bien, el tope, este, entonces tiene que coincidir con esa goma. Ya podemos apretar el tornillo este, eso, y ponerle el muelle. Vamos a poner el muelle. Y ahora ya pues nos falta poner la sonda lambda. Bueno, ya tenemos el escape puesto, apretado. Hemos puesto el tornillo del cárter también. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es quitar el filtro del aceite. Ya estará frío los colectores. Vamos a poner la moto en su caballete para que esté recta. Y una vez que le cambiamos el filtro del aceite, vamos a reponerle el nuevo. Bueno, esta parte la vais a ver muy poco porque voy a estar yo en medio, así que todo consiste en coger el filtro con esta llave, aflojarlo y nada, meter el otro. Ahora os digo cómo se mete el otro filtro. Bueno, ya he aflojado el filtro con la llave, ya lo tengo nada más que para sacarlo con la mano. Y ahora pues va a chorrear un poquito de más aceite.
¿Veis? Aquí lo tenemos. El filtro nuevo. Bueno, le quitamos el plástico. Y vemos que tiene, ya viene con una, como con una grasa. Entonces lo vamos a dejar con esa grasa. No obstante, le voy a humedecer yo un poquito con aceite. Y lo apretamos con la mano todo lo que podamos, solamente con la mano. Bueno, ya lo que nos queda es recargar el aceite. Ponemos nuestro embudo. Y como veis aquí, tenemos el ojo de buey. Ahí lo tenemos, que ahí vamos a ver el nivel del aceite, ¿vale? Pues vamos al lío. Vamos a arrancar la moto para que se llene el filtro del aceite y ya que se nos quede bien a nivel. Run.